En San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de las Casas, más de 1,000 alumnos se beneficiarán con la construcción del domo, cuyo arranque de trabajo realizó el presidente municipal Marco Antonio Cancino. Dijo que se trata de seguir impulsando la calidad educativa mediante obras que traigan bienestar a los estudiantes. Es la cancha de usos múltiples de la telesecundaria 211 Pablo Neruda en San Felipe, de más de 1,000,000 de pesos en costo. Luego el edil san cristobalense también asistió al desayuno que le brindaron los habitantes de San Luis Chupatic. Con esto le demostraron su afinidad y, por ser el mejor, dijeron, amigo de los barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades que lo recibieron con bombo y platillo. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.